Hello everyone and welcome back to another video of Pescando con Roger. Give me one second, amigos, ahorita regreso. Okay, I got this new spot. If you would like to fish the White Bass Run, two things. One, just subscribe to the channel. The second one, send me a message on Facebook or Instagram under Pescando con Roger as well. And I'll provide you all the information, okay? Thank you very much for being here. Thank you so much for your support. And that's it, amigos. Vine a este punto nuevo. Ya saben, si quieren venir a pescar aquí, solamente suscríbanse y me mandan un mensaje privado para darles la ubicación del lugar, ok. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por suscribirte y nos vemos. Pero no sin antes recordarte que sigo monitoreando el lugar donde vamos a ir a hacer la expedición del White Bass. No sé cómo vaya a estar ahorita con todo esto de que están poniendo en cuarentena a la gente. Si nos llegan a poner en cuarentena, pues a lo mejor no se va a poder hacer o se va a hacer mucho después. Pero yo te mantengo informado. Voy a hacer un grupo para todos aquellos que quieren ir en Facebook o en WhatsApp. Ahí vemos cómo nos acomodamos para que nos pongamos de acuerdo el día que vamos a ir allá, ¿ok? Muchas gracias por su apoyo, amigos, y nos vemos en un video más de Pescando con Roger. Otra oportunidad. Ahí va a salir uno. Ahí viene, ahí viene. Ya lo vio. Ya se arrepintió. Se me atoré. ¡Ah! Siempre sí se animó. Ah, este está grande. ¿Qué es? Un bass. Este es un bass. Está medio raro este bass, ¿eh? Es como entre largemouth y smallmouth, o es un smalley. Es como, no tiene la boca grande. Va a ser un smalley. Si es un smalley, sería el primer smalley que saco. Está bonito. Mira. Smalley. Bye. Destrozó el señuelo. Ahora me lo pagas. Ahí está el primero. Chiquitillo. Easy. Bueno, amigos, y lo que tienen que hacer es mover su señuelo. Tienen que moverlo porque es lo que le llama la atención a los peces. Lo que yo te recomiendo es que lo dejes bajar, twitch para arriba, twitch es hacerle así, mira. Y eso es para que el señuelo se mueva. Twitch, y se lo va llevando la corriente, porque aquí hay corriente. Entonces, la mayoría de las mordidas ha venido de casi llegando en medio y abajo. Pero hay mucha hierba, mucho tronco ahí abajo, mucha debris, ¿cómo se llaman? Pues sí, basura, no basura, pero pedazos así como de piedra, de varilla, así como hay aquí abajo.
y ahí se atoran los señuelos. Entonces, por eso te recomiendo que uses señuelos plásticos, que pues no son tan caros como un crankbait, y los puedes estar perdiendo más seguido. Aparte que pues le son en ocasiones más atractivo a las especies que hay aquí en los creeks. Ah, ya ves, ya me atoré. Y ahora, ¿cómo te desatoras? Lo peor que puedes hacer es jalarlo duro. En cuanto sientes que te atoras, para ahí, ¿ok? Mantén un poquito la tensión, no mucha la tensión, y vas a aflojar cuerda, mira. Poquita cuerda aflojas, la jalas y vas a hacer lo que se llama así como un arco. Eso algunas veces trabaja, algunas veces no, pero la mayoría de los que he podido salvar ha sido con esta táctica. Entonces, la otra táctica es irte al lado contrario y darle hacia el otro lado. Cuando se puede, cuando no, lo vas a tener que perder. Ahí está, mira, ya salió. Revisas que no se haya doblado, está bien, y ya lo vuelves a usar. Ahí está uno. Puro chiquitillo ahí. Ah, sí, ahí sí va a ver. Ajá. Le dije que iba a ver, pero son puros chiquitillos. Este está ya un poco más grandecito. Otro chiquitillo. Yo creo que como sea los voy a medir, porque no, sí está muy chiquito. Está muy chiquito. Ya nos atoramos. Qué horror. Ahí está. Ay, este está más grandecito. Se siente. Oh, si este ya. Ya pasa. Sale. No, está muy chiquito, pero jala duro. Bye. Bueno, está saliendo un poquito más grandecitos.
ahí está. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Blanquito. Este está un poco más grandecito. Miren el señuelo, ya está todo roto, pero sigue jalando. Lo vamos a dejar ir. Ay. Ahí está. Otro blanquito. Vamos a ver cuánto miden para darnos una idea más o menos. Hasta que se calme. Pero anda en las 10. 10, 11. O sea que sí me lo podría llevar, pero vamos a dejarlo que crezca. Let it go. Legal, but it's in the limit. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí está. Otro blanquito. Puro chiquitillo. Se le tiró la mordida con ganas. Ahí está. Ahí está. Este sí le gustó. Puro chiquitillo. Y sí, sí, ahorita te vamos a soltar. Una mojarrita. Bye. Ahí está, ahí está. Blanquito. Chiquitillo. Está otro. Está más grandecito. No se ven. Ay, este está más bueno. Este sí ya pasa. Ahí está, este ya pasa.
jajaja, este es el otro. Este es un crappie. ¿Por qué es eso? Sí, es una Monster Crappie. Mira. Wow. Está grandísima esta crappie. En cuanto cayó, se da una mordida. Ahí está otro. Está grande. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Vente para acá. Ah, un blanquito. Fuera. Ya pasa. Vamos a ver. 11, 12 pulgadotas. Está. No, este está chiquito. Ahí está. Se va. Ahí está. Sí le gustó. Mira que está muy chiquito. Ya. Yeah. Bye bye. Se agarró. Pues sí. Sí. Una crappie. Vamos a ver si pasa. Yo creo que sí. Once, doce. 12 pulgadas. Sí, la hace ahí la crappie. Vamos a agarrar otro. Ahí está. Otro crappie. Van a empezar a salir las crappies. Es buen tamaño. Esta ya pasa también. Ay. Viene otro. Otro blanquito. Yes, yes.
Ahí está uno. Un crappie. Está buena la crappie. Ahí está, amigos, la última crappie. La voy a regresar porque los otros ya los regalé. Entonces, pues yo no me voy a llevar. Ok, bye, crappie. Vamos a calar ahora este arreglo. Está blanquito, chiquitillo. Y ya está, otro chiquitillo. Se va. Seguro que me quedé atorado. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres saber cómo encontrar creeks, contáctame. Si quieres saber dónde están mordiendo acá en el norte de Texas, ya sabes, suscríbete y mándame un mensaje privado en Facebook o Instagram. Ahorita ya bajó un poco la lluvia, así que los creeks están regresando a su normalidad. Básicamente puedes buscar en ahí está otro, creo. Puedes buscar en Google Maps y acércate a todos los creeks que veas cerca de los lagos. Digamos, si tú no vives aquí en el norte de Texas, pero vives en otro lado, busca las entradas y salidas de agua de los lagos, que vienen siendo los creeks, los ríos. Y a buscarlos, a castear, a tirar. Ya te enseñé los señuelos que estuve usando. Trata de usar algo parecido, porque nunca sabes con cuáles van a estar activándose. Así que mucha suerte, amigo, amiga. Nos vemos en un video más. Dios los bendiga, cuídense, cuiden a sus familias, y nos vemos en un video más de Pescando con Roger. A ver si sale otro. Bye.